Bien, gracias Mati. El otro día iba a perder con Pereira, se lo dio vuelta a Boca sobre el final, ¿no? Por Copa Libertadores. Viene el centro de Fénix desde la izquierda, el tiro libre, el córner. Ya está sacando Danubio. La venía a buscar el futbolista Richard Núñez. Por el lado derecho le queda Gabriel y Gabriel impulsa hacia adelante. Atención que la viene a buscar Fénix. Viene por el sector derecho, va a venir el centro al segundo palo de Ocampo, de volea. Ocampo, gol. ¡Qué golazo! Fénix, gol de Fénix a los 6 minutos del primer tiempo para sacarse la bronca. Qué bien le viene el hincha al Violeta para sacarse la mufa, para decir acá en casa hoy podemos volver a ganar bien tempranito para ausentar fantasmas. El centro que vino desde la derecha, muy bien ejecutado, bien levantado, creo, si no vi mal, por parte de Guillermo Frata, que había quedado enganchado. Fue a buscar el córner el zaguero porque es muy alto, después quedó por derecha, la había conseguido Gabriel y Frata levantó para el segundo palo sobre el poste derecho del arquero Goicochea y con una especie de volea, firmándose con el pie derecho y entrándole con el empeine del pie zurdo, pegó en el césped y después se metió a besar las piolas. Gana Fénix 1-0 sobre Danubio. Un lindo gol, había ido encima de Danubio el equipo de Fénix, le rodeó el área, vino el tiro de esquina, la pelota iba de vuelta pero volvió hacia la derecha, el centro, que no importa quién lo mete, aunque sea bueno después saberlo. Para vos, Frata, para mí, Gabriel, no importa. La pelota bien pasada, el segundo palo. Primero pierden referencia en el sector izquierdo la defensa de Danubio. Después pierde referencia el sector derecho, porque aparece Ocampo solo por detrás para meterla arriba del arco. Un golazo. Gana Fénix, mejor no podíamos pedir. Mirá qué comienzo. Gana Fénix, que cuanto hace no gritaba un gol. Ahora Matías lo va seguramente a manifestar. Está ganando Fénix. Empezamos bajo los mejores auspicios. Partido rápido, partido profundo, buscando el arco de enfrente. Así da gusto. Habitab, hacemos la vida más fácil. Para crecer. Y acá viene Papelito, tocó por izquierda, va para Alejo Cruz, el disparo de Alejo. Golazo extraordinario, fantástico de Alejo Cruz. La calzó de la izquierda fuera del área con un zurdazo tremendo contra el palo derecho abajo del arquero Scheist, que fue, pero doblegó la resistencia, puso los guantes y los quemó, los rompió, pasó por arriba al arquero. Esa pelota que fue un misil terrible realmente para poner el empate en el minuto 29 del primer tiempo e igualar las acciones. ¡Qué golazo de Alejo Cruz! Fénix y Danubio, 1-1. No le quito ningún mérito a Alejo Cruz. Te decía que a Danubio le faltaba profundidad, le faltaba llegada y que tenía a Alves y a Vera en el banco. Acá Cruz probó porque vio que metiendo la pelota en el área poco se podía resolver ante la cantidad de hombres que pone Fénix por delante ordenados en el área. Y cuenta con el error gravísimo el arquero Gais. Yo entiendo que fue un disparo bravo, pero tenés que poner el cuerpo de otra manera. Puso muy mal el cuerpo, metió las manos adelante y no le quedó nada. La pelota estaba enjabonada. No le quito ningún mérito a Cruz, todo el mérito para él. Pero un error muy grande del arquero de Fénix que posibilitó este empate. Cuando Fénix estaba ganando, mantenía la ventaja, estaba bajando revoluciones a Danubio y Ferreira hacía un minuto, se había perdido un segundo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Sin duda que sí, el lateral que ya se hace, saca Danubio, pone la cabeza el jugador de Fénix, penal para Fénix, clarito. Acá no va a haber bar que valga, viejo. Esto es penal, acá en Hong Kong, en Gachina. Penal para Fénix, fue Ocampo a buscar de cabeza, lo bajaron. ¿Cómo pusieron esa pierna arriba? Falta contra Ocampo dentro del área de Danubio y es penal. Penal para Fénix contra el arco a la Juan María Gutiérrez. Me dirá Matías si me equivoco, porque los números de Danubio se ven poco, ¿no? Para mí fue Ribay Rodríguez, que hace un mal movimiento en el área y se lleva a campo opuesto. Para mí también es penal. Pero bueno, como acá hay VAR y toda esta historia, el modernismo, no podemos darle espaldas, mi querido Guillermo. Por más que nos lleve una jugada dudosa, 4, 5, 6 minutos, todo lo que tenga que demorar. Para mí es un penal bien sancionado. Te estaba diciendo, no me desdigo nada, sea cual sea el resultado, este es el mejor partido de Fénix de la temporada.
por la entrega, por la dedicación, por la composición, por la forma que está jugando. Está faltando el respeto a uno de los equipos importantes. Parece que acá no hay mar que valga. Dale, Guillermo. Y acá viene Ocampo, se acomodó, 18. Viene Agustín Ocampo, el remate, pierna zurda, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Fénix! El Fénix no baja, grita toda la tribuna aquí. Gol de Ocampo de penal, pone el segundo Fénix, pone el segundo Ocampo. Habían tenido otras posibilidades. Sin ir más lejos, hace un par de minutos atrás el propio Ocampo estrelló un balón en el horizontal. El penal bien pitado por Mota. Ocampo con pierna zurda al palo izquierdo del arquero que se arrojó al derecho. Está ganando Fénix a los 18 del segundo tiempo. 2-1 sobre Danubio en su casa. No me voy a decir de nada. Hasta este momento Fénix ha hecho un gran papel. No me voy a decir de nada. Por encima que el resultado de repente sea adverso, Fénix ha sido más. Fénix ha jugado su mejor partido de la temporada. Frenó a Danubio, que tuvo que hacer cambios ya hace minutos para que entrara a ver si pesa más hacia arriba. Que metió arriba él, que cometió este error. Ocampo de gran movilidad hoy, provechoso para el equipo. Ya lo vi yo en otros partidos en la temporada. Digo, ¿qué le pasa a Ocampo? Creo que lo hablé hasta con ustedes. Algo le pasa a Ocampo. Bueno, este es otro Ocampo. Este es el Ocampo que tiene que aparecer, no por el penal, por todo lo que produce, por todo lo que va y viene. Es un jugador que puede rendir muchísimo para el equipo. Pero acá rinde en general todo el equipo. Los Núñez, Gabriel, que está cambiado, que se pasó casi un año sin jugar porque estaba en Nacional y no tenía lugar. Está cambiado este equipo. Gran trabajo de Frata en el fondo. Danubio tendrá que reaccionar. Tiene sistema aprendido, tiene jugadores de buena pierna. Metió a Vera ya para pelear y lo tratará de cambiar. Hemos visto hoy, Guillermo, un más que agradable partido. Lo gana Fénix y lo gana bien. Era más que Danubio. Amistad, hacemos la vida más fácil.